El campamento de verano del mes de agosto ha empezado esta semana con mucha fuerza. Y como siempre, no solo realizan actividades encaminadas a que los niños se diviertan, sino también para que aprendan cosas nuevas. La alimentación sana ha sido el eje sobre el que han girado los talleres estos días. Hoy ha sido el día de la fruta, así que pequeños y grandes han preparado pinchitos con manzanas, plátanos y sandías. También han aprendido a hacer limonada con una receta de lo más natural. Primero tiene que estrujar dos limones, echa el agua y una cucharada de azúcar. Y si sigue echando fuerte, le echa otra cucharada de azúcar hasta que no se fuerte. ¿Sale buena o no? Sí, es una manualidad y me gusta. Como todos los años lo hacemos en el campamento, pero este año yo creo que nos va a salir mejor. De tantas veces que lo hacemos. Yo normalmente como fruta, pero dulce no, a mí no me gusta mucho. También vamos a hacer un pisto de fruta y una tarta también de fruta. No tiene tanta grasa y es buena y es saludable. Sin duda, unas actividades muy nutritivas las que han organizado en el campamento de verano durante el Día de la Fruta. Hoy, como se puede ver de fondo, estamos realizando un taller de cocina sobre la fruta. Hemos empezado a hacer una limonada casera para inculcarle a los niños cómo pueden realizar comida sana y realizar diferentes tipos de talleres de cocina. Haremos también pincho de fruta, haremos también helado luego, después de recreo. Y es que una buena alimentación les ayudará a estos pequeños a tener energías para disfrutar al máximo de todas las actividades que les depara el resto del mes en el campamento de verano.